Gracias, compañeros. En el estudio auditorio de Hable Como Habla, precisamente en el departamento de Copán, en la ciudad de Santa Rosa. Bonita fiesta la que se le está desarrollando a las madres hoy en una entrega de víveres precisamente para las familias en Santa Rosa de Copán. Mucho gusto, señor alcalde Aníbal Erazo Alvarado. Hoy estamos ya en vísperas del Día de la Madre, precisamente. Vimos que hasta con mariachi, un niño cantándole todo a las madres, un bonito gesto. Bueno, muchas gracias, Santiago. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad, agradecer a todas las madres y felicitar a todas las madres de Honduras, en este caso de Santa Rosa, de aquí del casco urbano y sus aldeas. Estamos haciéndole aquí un pequeño regalo a todas las madres. Eso lo hacemos, bueno, nosotros lo hacemos todo mensualmente. Entregamos esta provisión mensualmente de los impuestos de los ciudadanos, pero hoy, viendo que el Día de la Madre, les traemos marimba, un niño que es un talento de 7 años, ¿verdad? Mariachi, que lo estamos apoyando, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, tenemos esta cantidad de madres. Pero no solamente madres, también hay padres. Hay padres que son solteros, padres, madres, y también estamos entregándole su. No estamos excluyendo a nada, sin color político, sin nada, simplemente tratando de entregarle algo que le pueda servir, aunque sea para unos 10 días, o unos 15 días a una madre. Y bueno, agradecido con Dios, con mi madre, y bueno, agradecerle también, porque también vamos a mandar a revisarle la vista a 10 madres que tengan mala la vista, y les vamos a regalar anteojos, porque eso también nos están regalando la parte social, Opticentro, el doctor Medina, de aquí del centro de la ciudad. Y quiero agradecerle públicamente porque fue una idea de él y nuestra. Entonces yo creo que es un gesto de parte de él hacia nosotros, así que esto, y vamos a seguir conviviendo con ellos acá un rato. Y bueno, que Dios bendiga a todas las madres de Honduras, que Dios bendiga a las madres del occidente del país, las de Santa Rosa, y a los hijos, que tengan su madre viva, que la cuiden, que la veneren, que la respeten, que volvamos y retrocedamos a los verdaderos valores morales, cuando saludábamos con el bendito, cuando saludábamos hincados, ¿verdad? Que eso, y el hijo que se porta bien con su mamá, Dios bendice a ese hijo, también castiga al que se porta mal. Así que nosotros nos sentimos satisfechos con esta actividad que estamos haciendo hoy, Santiago. En este momento, en vísperas del Día de la Madre, cuando está celebrándole a las madres en la ciudad de Santa Rosa de Copán, y en un momento que ha caído precisamente en buen momento, porque están entregando los víveres que mensualmente lo hacen, y también hoy, en esta fecha, en vísperas del Día de la Madre, acompañado con mariachi. Compañeros, las imágenes son de Wilson Chinchillo y Santiago López. Regresamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.